Hola, bienvenidos. En este video vamos a hacer la evaluación de la página 78 y 79 de nuestro libro de matemáticas. Número 1. Observa la imagen y responde las preguntas. Inciso A. Alfredo llegó con 5 monedas de 10 pesos y 3 de 1 peso. ¿Qué juguete o juguetes del puesto puede comprar? Muy bien, aquí tenemos todos los juguetes. Observa cuál juguete puede comprar. Muy bien, primero observamos que tenemos 5 monedas de 10 pesos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que serían 50 pesos. Y también nos dice que tiene 3 monedas de 1 peso. Serían 53 pesos. ¿Qué juguete o juguetes podemos comprar con 53 pesos? Podíamos comprar una pelota grande, unos muñecos de plástico, un carrito de madera, o incluso podemos comprar dos cosas, por ejemplo, un carrito de plástico y una sonaja. Porque si sumo 18 más 12, da como resultado 30 pesos. Y recuerden que Alfredo tiene 53 pesos. Muy bien, para este inciso puede haber varias respuestas. Elige la que más te gusta. Yo voy a elegir una sonaja y un carrito de plástico. Muy bien. Le alcanza para... Muy bien, vamos a continuar. ¿Le alcanza para comprar el rompecabezas? Vamos a buscar el rompecabezas. El rompecabezas vale 75 pesos. ¿Le alcanza? No, ¿verdad? No le alcanza. ¿Cuánto le falta o le sobra? Ya sabemos que no le alcanza. Entonces, le falta dinero. ¿Cómo puedo saber si tengo 53 pesos, cuánto me falta para llegar a 75? Muy bien, tenemos 53 pesos. ¿Qué te parece si empezamos a agregar monedas para saber cuánto le faltaba? Acá tenemos 5 monedas de 10 pesos y 3 monedas de 1 peso, que serían 53. ¿Qué te parece si agregamos una moneda de 10? Ahora tenemos 60. Recuerda que queremos llegar al 75. Agrego una más, ahora tengo 70, muy bien. Y tenemos que llegar al 75, tengo 73 pesos. Tenemos que agregar ahora de 1 peso. 74 y 75. Nos faltaban, le faltaban 22 pesos. Muy bien. Otra forma de hacer esta actividad es realizando una resta. Vamos a restar el número al que queremos llegar, en este caso 75, menos el dinero que ya tenemos. Tenemos 53. Restamos 5 menos 3. 2. 7 menos 5, 2. Y da el mismo resultado, solamente que de esta manera es más fácil hacerlo. Muy bien. Inciso B. El papá de Pilar le dio 7 monedas de 10 pesos y 8 monedas de 1 peso. Muy bien, aquí tenemos las 7 monedas de 10 pesos y las 8 monedas de 1 peso. ¿Cuánto es? Vamos a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Pilar tiene 78 pesos. Pilar quiere comprar una muñeca de trapo y un rompecabezas. Vamos a buscarlos. Una muñeca de trapo y un rompecabezas. ¿Le alcanza el dinero que le dio su papá? Observen muy bien estas dos cantidades. Ella tiene 78 pesos y el puro rompecabezas vale 75. Aquí podemos darnos cuenta que no le alcanza para comprar las dos. No le alcanza. Pero vamos a comprobarlo. Vamos a hacer una suma. 75 del rompecabezas más 23 de la muñeca de trapo. 5 más 3, 8. 7 más 2, 9. Muy bien. Ella tendría que pagar 98 pesos por estos dos juguetes y solo tiene 78. No le alcanza, ¿verdad? ¿Cuánto le falta o le sobra? Ya sabemos que le falta. Muy bien, vamos a averiguar cuánto le falta. Recuerda que podemos agregar más monedas. Aquí tenemos 78. Si le agregamos una moneda de 10, ¿cuánto sería? 88. Muy bien. Y si le agregamos otra moneda de 10, 98, le faltarían 20 pesos. Muy bien, ¿qué te parece si ahora lo comprobamos con una resta? Vamos a restar el número al que queremos llegar, que es el 98, menos el dinero que ya tenemos, que es 78. Empezamos con la resta. 8 menos 8, 0. 9 menos 7, 2. Muy bien, y como puedes ver, de las dos formas da el mismo resultado. Recuerda que realizar una operación siempre va a ser más fácil. Muy bien. Número 2. ¿Cuántos mosaicos tiene esta pared? Muy bien, observa este mosaico y vamos a averiguar cuántos mosaicos tiene. ¿Qué te parece si los contamos por filas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si esta fila tiene 5, quiere decir que esta otra fila también va a tener 5. ¿Cuántos llevaríamos? 5 más 5, 10. Más 5, 15. Más 5, 20. Muy bien. Más estos 5, 25. Perfecto. Tiene 25 mosaicos. ¿Cómo le hiciste para saberlo? Contamos de 5 en 5, muy bien. Pero también hay otra forma de averiguarlo, ¿verdad? Haciendo una multiplicación. Contamos las columnas, que son 5, y contamos las filas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a multiplicar 5 por 5 es igual a 25. Muy bien, de estas dos formas podemos llegar al resultado correcto. Perfecto. Número 3. Une con una línea la descripción con la figura que corresponda. Muy bien, aquí tenemos unas adivinanzas y tenemos que unir
de acuerdo a la figura. Empezamos. Tengo dos lados cortos, curvos, y los dos lados más largos son rectos. Muy bien, vamos a observar. La pista que nos da es que es una figura de cuatro lados, porque dice que dos lados son cortos y dos lados son curvos. Vamos a buscar una figura de cuatro lados. Por ejemplo, este rectángulo. Tiene dos lados largos, muy bien, pero sus lados cortos no son curvos. Entonces, esta figura no es. Tenemos el cuadrado que tiene cuatro lados, pero sus cuatro lados son rectos. Tampoco es. Y llegamos con esta figura. Tiene dos lados largos, muy bien, y tiene dos lados curvos. Muy bien. Aquí tenemos la respuesta. Perfecto. Siguiente. Tengo dos lados cortos y dos lados largos. ¿Ya averiguaste cuál es? Muy bien, es el rectángulo. El rectángulo tiene dos lados cortos y dos lados largos. Perfecto. Siguiente. Mis tres lados son iguales. Muy bien, aquí nos da una pista que es una figura de tres lados, o sea, un triángulo. ¿Cuál de estos dos triángulos tiene los lados iguales? Muy bien, aquí tenemos este triángulo verde. Perfecto. Sus tres lados son iguales. Muy bien. Siguiente. Tengo dos lados largos y uno corto. Nos quedan estas dos figuras y dice que es una figura de tres lados porque dice tengo dos lados largos y uno corto, que sería esta de acá, ¿verdad? Muy bien. Y por último nos dice, mis cuatro lados son iguales, que sería el cuadrado. Perfecto, chicos. Perfecto, número 4. En el salón de Raquel van a elegir a su representante. Los resultados fueron los siguientes. Aquí tenemos todos los votos. ¿A quién eligió la mayoría? ¿Quién fue el que tuvo menos votos? ¿Quién quedó en segundo lugar? ¿Cómo crees que sería más sencillo resolver estas preguntas? Tenemos que contar cada uno de los votos, ¿verdad? ¿Qué te parece si utilizamos una tabla como esta? Vamos a ir colocando el nombre y después el número de votos. Por ejemplo, vamos a empezar poniendo el nombre de Jorge. Muy bien, Jorge, luego sigue María, sigue Víctor, después Sara. Jorge ya lo pusimos, Sara también, Jorge también, Julieta, Edgar. Jorge ya, Edgar, Víctor, Alicia, Pilar. Muy bien, Sara, Jorge, Sara, Alicia, Víctor, Julieta, Alicia, Sara, Julieta, Edgar, Sara, Víctor, Julieta, Sara, Olivia. Muy bien, nos faltaba Olivia. Perfecto. Ya tenemos aquí todos los participantes. Ahora vamos a empezar a contar sus votos. Vamos a ir contando todos los votos y vamos a ir poniendo una rayita. Empezamos. Jorge, un voto. María, un voto. Víctor, un voto. Sara, un voto. Jorge, llevamos dos. Llevamos dos. Sara, dos. Jorge, muy bien, llevamos otro. Julieta, ponemos un voto. Edgar, le ponemos un voto. Jorge, otro voto. Jorge, ok, aquí como ya van a ser 5, lo vamos a poner en diagonal para no confundirnos. Muy bien, tenemos a Edgar.
Otro voto. Víctor. Otro voto. Alicia. Un voto. Pilar. Otro voto. Sara. Otro voto. Jorge. Un voto más. Sara. Otro voto. Alicia. Otro voto. Víctor. Otro voto. Julieta. Otro voto. Alicia. Otro voto. Sara. Ya llevará 5, Sara. Diagonal. Muy bien. Julieta. Otro voto. Edgar. Otro voto. Edgar. Otro voto. Sara. Un voto más. Víctor. Un voto más. Julieta. Un voto más. Sara. Otro voto. Olivia. Un voto. Y el último voto es para Julieta, que ya sumaría 5 en diagonal. Muy bien. Ahora sí vamos a responder. ¿A quién eligió la mayoría? Vamos a contar. A Jorge. Por Jorge votaron 6. Por María 1. Por Víctor 4. Por Sara 7. Por Julieta 5. Por Edgar 4. Por Alicia 3. Por Pilar 1. Y por Olivia 1. Aquí podemos darnos cuenta que Sara fue a la que eligió la mayoría. Le ponemos a Sara. Muy bien. ¿Quién fue el que tuvo menos votos? Tenemos con menos votos a María, a Pilar y a Olivia. Tenemos un empate de 3. Ponemos María, Pilar y Olivia. Muy bien. ¿Quién quedó en segundo lugar? Tenemos a Sara en primer lugar. Y el más votado después de Sara es Jorge, con 6 votos. Muy bien. Jorge quedó en segundo lugar. Recuerden que para este conteo utilizamos una tabla para hacerlo más fácil. Y hasta aquí hemos terminado la evaluación. Espero te haya gustado mucho este bloque número 1. ¡Nos vemos!